Cordial saludo, queridos profes de la Institución Educativa Remolino, eh, queridos profes de la Institución Educativa Rodeo, mis colegas, compañeros maestros y profes de la Institución Educativa El Lazo. Bueno, menciono estos tres colegios porque hemos hecho una comunidad de aprendizaje con dos compañeros tutores, con la señora Yelisa y con la señora Sidley. Bueno, y hemos compartido, digamos, algunas de las actividades que trabajamos en el marco del programa Todos a Aprender lo saludo y decidimos hacer este contenido para presentar un poco el formato que hemos venido trabajando de plan de clases un formato de plan de clases que, y el motivo de este video es este que ustedes puedan conocer la propuesta de formato de plan de clases que tenemos por eso hacemos el video lo vamos a dejar colgadito ahí en la plataforma de youtube para que también todos otros docentes que quieran pues revisar el plan de clases que estamos proponiendo pues tengan acceso al contenido de pronto le puede ser de alguna utilidad. Pues bien, eh, quiero explicarles que eh, eh, hemos pensado en un plan de clases eh, eh, bajo la siguiente justificación. Creemos que sea un plan de clases lo más sencillo posible, lo más práctico, lo más pertinente, un plan de clases que no tenga excusas, un plan de clases que motive a planear las clases. Lo que nosotros hemos encontrado... Eh, digamos en los acompañamientos que siempre hacemos, es que a veces eh, trabajamos unos formatos y unos planes de clases que realmente están supercargados de cosas. Y eso desmotiva a veces la planeación. Eh, y creo que la idea es que podamos hacerlo lo más sencillo posible, lo más práctico, para que, hombre, eh, nos animemos a planear la clase. Eh, y quiero, quiero citar el ejemplo, queridos compañeros, de... de, de de Bill Gates, creo que este señor entendió que haciendo eh, práctico y fácil lo que en apariencia era complejo, eh, pudo tener mucho éxito. Estoy hablando de Microsoft. Antes de que, de que apareciera Microsoft, este sistema operativo, eh, todo lo que tenía que ver con los sistemas operativos, el DOS, etcétera, todos esos sistemas operativos anteriores a, a Windows, perdón, eh, eran sistemas súper complicados, por ejemplo, para poner una coma, Tú tenías que teclear dos, tres cosas, comandos, etcétera, etcétera. Aparece Big Gay, propone Windows, el sistema operativo de Windows de, de, de Microsoft, de la empresa Microsoft, y e hizo que cualquier persona sin importar la edad pudiera manejar eh, y sin conocimientos pudiera manejar una computadora. Con este plan de clases, queridos profes que estás ahí escuchando, lo que queremos es eso: que tengas un plan de clases que realmente sea práctico, que pueda servir que motive eh, y que no esté lleno de tantas cosas. Bueno, pero sin más preámbulos para no alargar un poco el video, quiero decirles que este plan de clases está sustentado en la idea, en una idea que le aprendimos al doctor Giovanni Castañeda, eh, que fue nuestro formador de la ciudad de Bogotá y a quien le mandamos un saludo si tiene la oportunidad de ver este video. El doctor Giovanni Castañeda siempre nos dijo que un plan de clases tenía que ser la cosa más sencilla y que solo tenía que tener tres elementos. Esos tres elementos son los que nosotros hemos utilizado para trabajar este plan de clases. El primer elemento es el qué. La primera claridad que tenemos que tener como maestros es el qué. Y eso hace referencia al qué voy a enseñar. ¿Qué voy a enseñar? Total claridad debemos tener en esto. ¿Qué cuando yo me paro en el salón de clase frente a mis estudiantes? ¿Qué es lo que voy a enseñar? ¿Cuál es ese objetivo de aprendizaje que yo tengo con los niños? Entonces, esa es la primera claridad, el qué. Es como resolver el problema retórico de la planeación. <laughs> Simulando un poco lo que dice eh, Cassani, con el problema retórico de la escritura, el problema retórico de la planeación se resuelve primero teniendo claridad sobre el qué. ¿Qué es lo que voy a enseñar? En esta clase, ¿qué es lo que quiero que los niños aprendan? Sencillo, eso, ¿ok? En la segunda columna, nosotros vamos a, a poner el cómo. Porque es la segunda claridad que debemos hacer, tener. Entonces, si yo lo que quiero enseñar o que los niños aprendan es esto, tengo que tener claridad en cómo lo voy a enseñar. Y finalmente, cómo lo voy a evaluar. Estos tres aspectos, más un aspecto de consolidación y profundización. Eh, definen lo que sería nuestro plan de clases. Entonces, muy atentos, muy atentos, les voy a presentar el plan de clases, voy a grabar aquí directamente del computador, a mostrarles un poquito el computador, para explicarles en más detalle en qué consiste el plan de clases. Entonces, voy a mostrarles entonces cómo se está, está organizado este plan de clases. Voy a grabar aquí simplemente la pantalla del computador, espero que no haya problema y que puedan verlo con claridad. Bueno, aquí está marcado Institución Educativa El Rodeo. Este pueden utilizar obviamente el membrete de su institución, colocarlo ahí, les voy a pasar el formato en Word. Este plan de clases solo tiene una información básica. Dice Plan de Clases 2023 y tiene la siguiente información básica: nombre del docente, el área, el grado y el periodo. Esa es la información básica que tiene el plan de clase. Y van a encontrar que tiene cuatro columnas. Como pueden ver aquí, la columna 1, la 2, la 3 y la 4. La columna 1, eh, nosotros la hemos llamado aprendizajes. Aprendizajes. ¿En esta columna qué se coloca en aprendizaje? Pues en esta columna se coloca lo que les había dicho en la explicación previa. ¿Qué es lo que voy a enseñar? Y lo, de, lo llamamos aprendizajes porque dejamos abierto que simplemente puedas plantearlo. Como tema puedes plantearlo como competencia, puedes plantearlo como como habilidad, aprendizaje. El aprendizaje simplemente es, queridos compañeros, ¿qué es lo que voy a enseñar en esta clase? ¿Qué es lo que voy a enseñar en esta clase? Vamos a ponerles un ejemplo. Eh, planteado como tema, por ejemplo, que quiera enseñar el tema de sustantivos y adjetivos en grado cuarto de primaria, entonces yo puedo aprendizajes. Eh, eh sustantivos y adjetivos. Pero lo ideal es plantearlo como un objetivo de aprendizaje. Es decir, ¿qué es lo que yo espero que los estudiantes aprendan? Entonces yo podría decir, eh, los estudiantes aprenderán el concepto de adjetivo, el concepto de sustantivo, la relación que tienen, la diferencia que tienen y el uso que pueden hacer de estos dos elementos gramaticales en la composición de textos escritos. ¿Perfecto? Eh, es decir, lo más claro posible, lo más claro posible. La idea aquí es que cuando vayan a colocar el aprendizaje, ustedes simplemente piensen y se hagan la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero enseñarle en esta clase a mis estudiantes? Si ustedes responden eso con claridad, eh, creo que empiezan bien la planeación. En el segundo punto van a encontrar lo que son las acciones pedagógicas y didácticas. ¿Por qué lo llamamos así? Hombre, porque para que el niño... Eh, alcance estos aprendizajes simplemente tienen que haber unas acciones pedagógicas y didácticas ustedes que van a colocar aquí simplemente van a colocar la puesta en escena el performance que llaman lo que ustedes van a hacer en el aula de clase para que los niños alcancen estos aprendizajes eso lo hemos llamado acciones pedagógicas y didácticas si yo lo que voy a enseñar siguiendo con el mismo ejemplo es la parte de, de sustantivo, pues yo tengo que colocar aquí qué acciones didácticas y pedagógicas voy a realizar en el aula de clase. Es decir, es cómo voy a empezar a trabajar, si voy a hacer una lectura, si voy a utilizar un video, si voy a hacer una lectura en voz alta, si va a haber una parte de explicación. Todas esas acciones pedagógicas y didácticas tienen que ir anotadas aquí. Todo lo que usted piensa hacer para que los niños aprendan. Para entender esta parte, ustedes tienen que hacerse la pregunta, ¿cómo voy a lograr yo que los niños alcancen estos aprendizajes? Y ahí vas a tener la idea de las acciones pedagógicas y didácticas, lo que vas a hacer en la clase. La tercera columna es la evaluación y evidencias de aprendizaje. ¿Cómo respondes y cómo tienes claridad sobre esta etapa de la planeación? es simplemente preguntándote ¿y cómo voy a evaluar yo si los niños están alcanzando los aprendizajes o no los están alcanzando? ¿Qué tanto los están alcanzando? ¿Cómo los están alcanzando? Aquí en este punto eh, se anota lo que nosotros esperamos de los niños. ¿Cómo, lo, ¿Cómo voy a evaluar si los niños están alcanzando esos aprendizajes? Eh, eh, para que tengas claridad, obviamente te haces esa pregunta, bueno, ¿y cómo voy a verificar a ser evidente eh, que los niños hayan alcanzado esos aprendizajes, entonces, donde tú colocarás si harás observaciones, si harás un taller, si harás eh, una prueba, si harás una parte oral, si, ah, en fin, como tú vas a evaluar eso, debe quedar registrado aquí. Y la cuarta columna es la consolidación, nivelación y profundización. Habíamos pensado en un formato de tres columnas y decidimos anexarle esta cuarta columna simplemente porque creo que después que nosotros terminamos la clase pasa algo seguramente habrán niños que alcanzaron los aprendizajes estos niños simplemente tienen que profundizar cuando el niño alcanza el aprendizaje lo que tienes es que profundizar habrá niños que de pronto no han alcanzado los aprendizajes y esos niños lo que tendrían es que consolidar eh, perdón nivelar, Nivelar. Un niño que de pronto no alcanzó después de mi clase de los aprendizajes, pues yo le asigno unas actividades de nivelación. Y niños que los alcanzaron, como ya les dije, tendrían que profundizar. Y los niños, eh, digamos que están ahí en un término medio, tienen que mm, consolidar. Consolidar es una es afianzar, pero es menos que la profundización a ver si me hago entender. El niño que no alcanzó el aprendizaje. Nosotros aquí le vamos a registrar algunas actividades para que él pueda nivelar y alcanzar el aprendizaje. También, si no, simplemente para que pueda consolidarlo, que pueden ser las mismas de nivelación y las de profundización son para esos niños que realmente tienen un poco más de capacidades eh, y que pueden ir... Un, eh, Pueden avanzar más en, en ese aprendizaje, en esa habilidad o en esa competencia de acuerdo como lo hayan planteado. Bueno, mis profes, ese es el formato, ese es el formato que queríamos presentarles. Como pueden ver, es un formato supremamente sencillo que tiene solo cuatro aspectos eh, que llamamos la primera columna, columna, como les mostré, son aprendizajes. ¿Qué es lo que voy a enseñar? ¿Qué es lo que quiero en esta clase que los estudiantes aprendan? La segunda columna, como ustedes pudieron ver ahí cuando les mostré la pantalla del computador, son las acciones didácticas y pedagógicas, es decir, esto que yo quiero enseñar, qué acciones voy a poner a realizar en el aula de clase. Ojalá detallenlas, porque ese es el derrotero de ustedes. Eso es lo que van a hacer de manera concreta en la clase para que los niños aprendan eso y cómo yo voy a evaluar finalmente esos aprendizajes. La idea es que aquí en esta tercera columna surja un producto que son las evidencias de aprendizaje. Lo ideal es que en todas las clases los niños terminen haciendo algo concreto pero si no concreto, es eh, alguna producción. De no ser posible simplemente colocar, es decir, qué es lo que esperamos que evidencie que los niños alcanzaron esos aprendizajes. Y en la cuarta columna, eh, sí, mirando un poco el aspecto inclusivo, es eh, en el aula siempre vamos a tener, que después que yo hago la clase, niños que, ok, comprendieron, apropiaron y alcanzaron el aprendizaje, esos niños tienen que consolidar. Pero seguramente niños que no alcanzaron el aprendizaje, que tienen ciertas dudas, con esos niños en esa cuarta columna yo anoto dos o tres actividades que les permita nivelar. Es decir, alcanzar el aprendizaje porque no lo han hecho. Y los niños que definitivamente eh, observamos que son niños que son un poquito más aventajados, eh, eso, con esos niños yo puedo profundizar. Esta cuarta columna es el aspecto un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque me permite atender situaciones de inclusividad en el aula de clase. Es decir, dependiendo de los niveles de aprendizaje que tienen los niños y de los ritmos de aprendizaje, ahí yo tengo que plantear, digamos, tres, tres actividades: actividades de nivelación para los que no han alcanzado aprendizaje, actividades de consolidación para los que ya alcanzaron y necesitan consolidar ese aprendizaje, y actividades de profundización para aquellos niños que deseen ir un poquito más allá. Este es el plan de clase, queridos profe. Espero que lo hayan entendido. Igual, con mucho gusto. Si tienen dudas, déjenlos ahí, comenten en los comentarios de este video de abajo o con, pónganse en contacto de manera directa con, conmigo o con cualquiera de los compañeros de los colegios mencionados. Esperamos sinceramente que este plan de clases sea de alguna utilidad para ustedes. Y bueno, y estamos en contacto. Un abrazo especial a todos.